Leonardo Piñón, eso es lo que le podría decir. Y a veces uno dice, si alguien ha leído la historia del país o la conoce, más parece que no la conoce. Y habrá que ver al final lo que siempre se ha dicho, que la historia hay que conservarla porque los países que no la conservan y que no la conocen están sujetos a repetir los mismos errores del pasado. El decreto ejecutivo del presidente Bukele para mí es aberrante porque niega la historia y la memoria. A nivel nacional e internacional, he reconocido este día como el fin de la guerra y como el inicio del proceso democrático en este país. En primer lugar, yo creo que los acuerdos de paz marcaron un hito especial en la historia de El Salvador. Y así la Asamblea Legislativa denominó este como el Día de los Acuerdos de Paz. O sea que creo que eso no se puede cambiar. El órgano ejecutivo no tiene facultades legales para modificar una ley que emana de la Asamblea. Por lo tanto, esta es otra cortina de humo más.